cumple nada menos que 95 años una de nuestras escuelas rurales, el ahora llamado Centro de Educación Radial número 370 Independencia, que es de la conocida colonia de Campo Las Vascas o La Casilla. La escuela de Campo Las Vascas, sí. Por ahí, para el común de la ciudad. Entonces tenemos una actividad en su homenaje que será este jueves 25 a las 19:30 en la Casa del Bicentenario con entrada libre y gratuita. En la ocasión habrá un panel, las escuelas rurales, sus historias, sus necesidades, sus problemas, sus trayectorias, y ese panel lo integrarán un grupo de docentes, Marisa Romero, que es la actual directora de la Escuela de Campo Las Vascas, Fanny Morelo de Badaloni, que estuvo muchos años al frente de esa escuela ha tenido en el pasado también grandes maestros como Andrés Acuña, el más destacado pintor cañadense. Una de sus obras más importantes, diría yo, y más queribles, es el campo La Margarita, cercano, ¿no es cierto?, a la escuela. Y hace años, desde la Fundación Independencia, lo adquirimos y fue donado al Museo de Cañada de Gómez, donde lo conservamos. Cuenta, claro. Es una obra que él pintó en sus años de maestro, como pintó mucho de Agustinza también. Bueno, también estará Claudia Peterini, de la Escuela de Berret, una escuela que tiene un edificio magnífico, ahí incluso tiene capilla, Sandra Jara, de Campo Carbonari, Lucía González, de Campo Cardini, Jacqueline Rosso, de Campo Iadanza, Karina Colasanti, de Campo Cassini de Carcarañá, Silvia Sampaolesi, de Campo Mosca, de Agustinza, Silvina Esperandini, que es la directora de la Escuela San Martín, y yo haré lo posible para coordinar la conversación de todas estas apreciadas colegas docentes. En lo que respecta a la ocasión, las escuelas han preparado un panel que se llama Testimonios y Recuerdos de Nuestras Escuelas Rurales, y también actuará la agrupación Vocal Abierta. La organización de esta actividad ha estado en manos de la Escuela San Martín, que es la escuela sede de las escuelas rurales, de todos los centros de educación, del museo y sus amigos, y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Cañada de Gómez. Jueves 25 a las 19:30.